Y bien, el descanso del 1 de noviembre es aprovechado de diferentes formas. Mientras unos se van a reunir con la familia a disfrutar del fiambre, otros van a visitar los cementerios, otras personas también van a aprovechar para ir a visitar a sus familiares o amigos que estén recluidos en los diferentes centros carcelarios. Por lo tanto, el sistema penitenciario pues ya está preparado también para recibir a los visitantes y sobre todo van a reforzar la seguridad para evitar el ingreso de artículos ilícitos. Karen Juárez tiene la información. Y Karen, vamos contigo, adelante, buena tarde. Gracias por el cambio en el estudio, y es que el sistema penitenciario prevé un incremento de visitas este 1 de noviembre debido a que los familiares pues van a visitar a los reos en los centros carcelarios y por eso han incrementado las medidas de seguridad en estos lugares. Para la fecha 1 de noviembre, que en efecto es un día más de custodia, pero por aspectos coyunturales, un asueto, un incremento de visitas en los centros carcelarios donde tiene asignada y autorizada la misma, pues en efecto se han fortalecido los temas de ingreso. Esto no solamente para el registro de visitantes, para el registro del mismo personal del sistema penitenciario y las encomiendas permitidas, que en su momento dado y el día de visita, pues se efectúa un registro minucioso. Eso es lo que ha generado, no solamente para la prevención y para estas fechas, es que en los últimos dos meses se han incrementado las detenciones de personas que pues obviamente se arriesgan a intentar ingresar artículos no permitidos o sustancias prohibidas a los centros carcelarios. Ya como lo indicaba el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, estas medidas de seguridad han aumentado y más cuando se reciben más visitas. En lo que va del año van 72 personas capturadas por el ingreso de artículos que no son permitidos en las cárceles y en estos últimos dos meses 10 personas. La cantidad de reos recluidos en los centros carcelarios alcanza casi los 23.000. Esta es la información hasta el momento. Regreso al set principal. Tenemos entonces a Karen Juárez, que nos tenía los detalles sobre cómo se ha preparado el sistema penitenciario también para recibir a los visitantes que van a aprovechar este descanso del 1 de noviembre para visitar a familiares y amigos que estén recluidos en los centros carcelarios.